Good evening, everyone. Good evening. Um, welcome back to our class, class number four, and actually the last class of this week, which is great. We are getting to the end of the first week. And uh, yeah, we are starting to learn some new things, which is obviously amazing. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la última clase de la semana. Estamos hoy -hmm. ya, um, verdad, en la clase número cuatro. Sí. Y bueno, antes de iniciar de lleno con la clase, ya saben que siempre me gusta, ¿verdad?, iniciar con, um, qué sé, yo un poquito de conocerlos un poco mejor, pero también quería pedirles un favor, ¿sí? Por favor, todos, todos, todos aquellos que en ocasiones dejan o olvidan apagar su micrófono, esta noche sí les quiero hacer el favor, eh, pedir más bien el favor que lo hagan, porque yo a cada rato estoy, ¿verdad?, así como apagándolos, porque anoche tuvimos un pequeñito problema. Estuvimos a punto que el video no pasara en YouTube, porque se descubrió que había un problemita, eh, que había como una canción sonando en el fondo, y eso, ¿verdad? Eh, pues es un tremendo problema para YouTube, ya que eran como 15 segundos, significa que quizá alguien tenía, ¿verdad?, su micrófono abierto hace rato, entonces sí estaba sonando la canción. Um, si ustedes van y ven esa grabación, se darán cuenta que hay un momento que está silenciado por completo, alrededor de 15-20 segundos, y es por eso, verdad. Entonces pedirles de favor que mantengamos los micrófonos apagados uh, cuando vamos a participar. En ese momento siempre, verdad. Si ya se requiere que se llegue a encender el micrófono. Bueno, eso por un lado, por otro lado, pues um, felicidades, ya llegaron a la primera semana. Ahora quiero escuchar un poco de parte de ustedes. Sí, voy a hacerles algunas preguntas. Si en algún momento la pregunta no la entienden del todo, eh, tienen opción, verdad, de pedirme que les ayude a poder comprenderla. La mayoría van a ser preguntas simples. Sí. Um, como por ejemplo anoche les pregunté a todos ¿What es your favorite food? Hoy voy a hacer una pregunta similar. We are going to start with, let's see, balmore. Okay, Palmore. Tell me, what is your favorite city in the whole world? Si, en el mundo entero. What is your favorite city? Ciudad? Yeah, your favorite city. <laughs> um, San Miguel. <laughs> San Miguel. Okay. Cool. <laughs> nice. So San Miguel is your favorite city. Um. Okay, uh Jacqueline, let's try if we can hear you tonight. Okay, Jacqueline, tell me who is your favorite actor or actress? Actor or actress? San, San, San Smith. My favorite actor is San Smith. Sam Smith? Yes. Okay, nice. Thank you. Um, okay. Uh, let's see. Miriam Medazo. Okay. Medium. I don't know. Maybe this one is going to be a tricky one, but tell me what is your favorite car? Your favorite car. It's the Moodle medium. Okay. There you go. Hi. Leonardo DiCaprio. Ah, uh, okay. Leonardo DiCaprio. Yo dije car, sí, carro. Your favorite car. Oh, car. Okay. Yeah, your favorite car. Hyundai. Hyundai? Okay. <laughs> no la pensó. Hyundai. Nice. Bueno, pero Leonardo DiCaprio is your favorite actor, so that's great. A veces saben que esa es una cosa que a mí me gusta bastante del inglés, que a veces tenemos el concepto, ¿verdad?, que es muy complicado porque cambia bastante y ese tipo de cosas, como sobre todo sucede en los verbos, que existen las formas regulares e irregulares, cosa que es muy fácil darse cuenta que es un caso completamente contrario a lo real, porque en realidad el español es el que tiene muchos más cambios, pero que en inglés hay muchas palabras que son... Um, podríamos decir a genéricas o sea que se pueden utilizar de la misma forma, ¿verdad? Tanto para eh, ma masculino como femenino. Pero algunas, como el caso de actor o actress, esa sí tiene, ¿verdad? Diferenciación de género. Actor, cuando ustedes pregunten por eso, si en algún momento les interesa saber cuál es el actor favorito de alguien, es para masculino y actress es para el femenino. Lo mismo pasaría. En el caso de um, waiter, que es el, el, el mesero, waiter es para masculino y waitress es el cambio para el femenino. Bueno, a ver, um, let me see one more question. Ok, Sergio Marino, what is your favorite song? What is your favorite song? Uh... Uh, my favorite song is a uh, pretty woman. Pretty woman, pretty woman. Yeah. Oh, pretty woman. Okay, pretty woman. Pretty woman. There you go. Okay, uh, you know, when did that song come out? cuándo salió? Pretty woman. Ooh. Yeah. Uh, in the eighties. I think it was uh, twenty-five or 30, thirty years ago, maybe. Like thirty years ago? Yeah, like in the eighties, right? Eighties, mm. nineties. Um. Yeah. Okay. It's a picture. It's a film mm -hmm. with Julia Roberts and uh, Richard Gere. Richard Gere, yeah, I, I have seen. ¿Ya seen el anuncio en el seis? <laughs> uh <-huh>. Okay. <laughs> okay. Uh, so that's just a little bit, you know, to start with questions. Now that we have people here, ahora sí vamos a entrar ya en el tema. Eso casi siempre es como para poder esperar también que que inicien, verdad, que se unan algunos. Eh, Esta noche vamos a iniciar parte con lo que dejamos pendiente anoche, que era la explicación. Si mal no recuerdo, Pablo, era esta parte de acá, ¿verdad? El, el primer test del, de la sección 2. Está en mudo aún, aún no lo puedo escuchar. There you go. Uh, perdón, Ahora sí. Sorry. It's okay. uh, sí, me puse a estudiar un poco en mi tiempo libre. Y pues uh -huh. ya pasé igual a la plataforma que le envié, ya uh -huh. que por la, por la pregunta que le hice. Okay. Y sí funcionó. Muy bien, muy bien. Great. Bueno, pero igual para pues cuando ya, ya lleguen los demás. Siguiente... Ok. Pero cuando Gracias. lleguen los demás, ya que es una, una, un ejercicio un tanto extraño, porque no está tan verdad, eh, normal, podríamos decir, comparado con un, algo otros. Tenemos acá el caso que se presenta una imagen, sí, o sea, se, se nos presenta una imagen y nosotros se supone que hemos pasado el tema ya eh, de los indicadores, sí, que serían these and these, solamente dos serían los que vamos a cubrir, eso será la próxima semana, ¿verdad? Así que no se vayan a, a preocupar en el caso que se pierdan un poquito algunos. These and these es el tema inicial o la primera parte de los indicadores. Entonces, cuando ustedes ya pasen ese tema van a llegar a este ejercicio. Y en este ejercicio se presentan un par de pruebas que no todas son iguales. Es bastante aleatorio. Y eso quizás sea lo que, lo que pasó, ¿verdad? Que, que causaba como confusión. Tenemos el ejemplo, al principio. What are these? Si alguien simplemente está preguntando, ¿qué son estas? En el número uno. And then we provide the answer. They are keys. Yeah? They are keys. ¿Qué son estas? Esas son llaves. Y así vamos a ir avanzando con las siguientes, solo que cada una de las preguntas tiene una peculiaridad, o sea que no todas son iguales. Por ejemplo, en la número 2, What's this? Y ustedes ven la imagen, What ¿qué is... es eso? Ya, yeah, entonces, What is this? o What's this? Ustedes tienen que elegir la respuesta correspondiente. ¿Es it a backpack? I don't think it's a backpack. ¿Es it a radio? Hmm? Podría ser una radio. But I think Así. it's a CD player. Sí. ¿sí? Sí, a CD player will be the best option. Luego tenemos el número 3. En este caso, no vamos a elegir la respuesta, sino que lo que estamos buscando es el complemento de la pregunta, ¿verdad? Com Entonces, nos regresamos, vemos la imagen mm -hmm. y aparentemente en la imagen hay dos artículos del mismo. Entonces, en el tema ese, vamos a explicar, ¿verdad?, cuál de los indicadores se utiliza para cada uno. Y cuando es un plural se utilizará these, el que es así un poquito más largo. These. Entonces no vamos a decir what are these porque esto sería gramaticalmente incorrecto. Tampoco diríamos, diríamos what is this porque hay dos diferentes y de la misma respuesta nos da ese, esa pauta. Entonces sería what are these. Sí, esa sería en este caso eh, la opción correcta para complementar la pregunta. Y. En el número cuatro, una vez más, ahora sí ya regresamos al a simplemente elegir la respuesta correcta. Oh, yes. Y tenemos number four. What's this? Sí. O oh, what is this? Ahí depende de cómo ustedes lo quieran decir. Okay, we have here the example. Oh, it's apparently a watch. Yeah, it's a watch. So we go back here. Y ahí tenemos ya que elegir, ¿verdad? Dependiendo de la imagen. Is it a watch? Is it a CD player? Or is it a computer? Well, we think or I think it's a watch. So okay. I pick it's a watch. ¿Sí? Watch. What's this? It's a watch. Watch es un reloj. Ahí tenemos la imagen en la parte superior. Luego, uh, una vez más tenemos que completar la pregunta. Pero en este caso es el reto, ¿verdad? De saber cómo lo vamos a escribir. Entonces... Lo que casi siempre va a ser bueno que tomemos en cuenta cuando tenemos la oportunidad de ver la respuesta es el principio de la respuesta. Si es un there o si es un it's. Si es un it's, it's. entonces sabemos que es en singular. Así que it's. podemos escribir what is, oh, sorry, what is this, ¿Sí? ya que estamos hablando de indicadores. What is this. O si no, también ustedes pueden hacer uso del apóstrofe. What's this. Sí, ahí depende si ustedes quieren ser verdaderos de los fancy people que utilizan así sobre todo con apóstrofes y recortado what's this it's a cell phone then we have uh, la última en la cual otra vez vamos a elegir la respuesta correcta what are these and then we have their sunglasses their backpacks or their cell phones aquí podría um, complicarnos al ver que todos son their pero lo que los nos va a ayudar a descomplicar eh, esa, ese ejercicio Es la imagen que tenemos en la parte superior Y vemos que se muestra Sunglasses, así que elegimos wow. esa Y ya está, muy bien, ahí de gratis Ya les ayudé con Un, <laughs> un ejercicio Ajá. Eh, yeah. Les paso el número de cuenta al rato Eso, si tienen dudas verdad Lo vamos a estar trabajando más a fondo La próxima semana, Francesca, dime Hola Tengo una Hola. duda ¿El ¿Sí? indicador hay que responder algo o hay que comentar algo. ¿Cuándo? Después del video, después del video aparece oh, de se recomienda. Video aparece. Sí, se recomienda que se haga ese comentario porque se ha reportado a veces al final de del proceso, que algunos estudiantes no pueden um, imprimir o no pueden sacar los, los certificados, que es básicamente lo que prueba, ¿verdad? Que ustedes de verdad tomaron el curso. Entonces algunos manifiestan que no pueden. Y pues en, en ocasiones se ha visto que eso, cuando te completan esos ejercicios o prácticas como que se evita ese problema. Entonces sí se recomienda que después de los videos ustedes agreguen también su comentario. Algunos no tienen tantos, por ejemplo, miren, en este caso me parece que lo que, lo que pide el narrador es simplemente just write a few examples y ahí eh, esta persona entonces dejó ya algunos ejemplos. La vez pasada, el lunes, hablábamos, no, perdón, el martes, hablábamos que algunos eh, todavía no tenían como la facilidad de comentar. Eso se debe seguramente. A que aún se están actualizando diferentes cosas en la plataforma. Así que a veces habrá cosas, ¿verdad?, que sí um, se deberá tener un poquito de paciencia, pero que ya llegará un momento en el que ustedes puedan ya comentar. Si nos remontamos a lo de la sección 1, que es lo que estamos trabajando ahorita, ahí sí ya ustedes van a ver más comentarios. Hoy temprano estuve yo um, deleitándome con algunos de los comentarios que, que se han quedado acá sobre todo en la parte del tema que vamos a trabajar hoy, que es lo de los, um, lo de los phone numbers. Ok, si ustedes no se sienten cómodos enviando, eh, digamos, acá en la, en la sección pública su práctica, se les recomienda, ustedes, si ustedes están de acuerdo, sobre todo en, aquellos, en aquellas prácticas cuando es audio me lo pueden enviar a mí, pero en un chat aparte no lo vayan a estar enviando, ¿verdad?, en el chat del grupo, sino que pueden hacerlo así como de manera personal. Eh, me lo pueden enviar a mí, para aquellos que estén teniendo esa duda, porque también lo importante es simplemente que tengamos idea, ¿verdad?, de cómo estamos haciendo esas prácticas. Bueno. Um... Así que sí, Francesca, sería bueno y para todos los demás que tratemos de dejar ¿verdad? nuestros comentarios. No significa que deben utilizar su número exactamente tal y como va. Pueden ustedes utilizar un número distinto, eso no sería problema. Ok, uh, no sé si alguien más tiene dudas acerca de la plataforma en este momento o ya nos movemos a, al tema de esta noche. Parece que no, eso lo voy a tomar como un no. Richard, yeah, eh, Jacqueline, Jacqueline había colocado que tenía una duda cómo subir un audio. Oh, quieres en subir el, chat? el audio? Yo, yo leí sí. no quiero, perdón. Yo leí no quiero, por eso dije que me no. lo podían mandar a mí. Ah, Dice yo quiero okay. subir un audio, pero sí, eh, ahí ¿cómo se, lo puede hacer? Ajá, se dio la indicación de que en este caso utilizáramos la, la, la página de Boca que sería esta que está acá. Creo que este es un recording previo que ya tengo, no sé. Ya, yeah, este es un recording que ya tenía acá. Pero bueno, esta página, Pokerou, nos permite eh, realizar audios aquí en línea, ¿verdad? Ustedes pueden simplemente darle hit on, on the microphone y ahí se inicia ya la grabación. Um, se nota que no lo he usado antes. Aquí en esta compu, no, en este buscador fue. Bueno, igual. Acá ya BookerU está grabando lo que estoy diciendo en este momento. Cuando yo haya terminado con mi práctica, por example, I'm spelling my name. It's O-S-C-A-R. Okay. Yo le doy pausa y tenemos entonces la opción del botón Save and Share. Yo le doy Save and Share y me va a generar este link. Entonces eh, doy clic en este botoncito que sería básicamente el botón de copiar y esto es lo que yo voy a traer al espacio de comentario. Sí. Ese, ese, ese link yo lo voy a postear en la parte que me parece que era de Alphabet. Ajá. En el ejercicio de The Alphabet. Y si ustedes ven, aquí está el montón ya de comentarios. vamos. Entonces, ajá, eso sería lo que tenemos que hacer. Ese es el proceso para poder agregar ese, eh, ese audio, dejar ese, esa prueba ahí. Y ya nosotros fácilmente podemos acceder, ¿verdad?, a estos, a estos audios. Y aquí ustedes pueden también eh, sí. verlos de otras, o más bien escucharlos de otras personas. Y pues prestar atención a cómo verdad se está pronunciando. Bookaroo también yo se los recomiendo mucho en el caso que ustedes quieran practicar eh, el deletreo, por ejemplo, eh, si tienen dudas de cómo lo dicen, porque no necesariamente tienen que compartirlo. O sea, el hecho de que ustedes lo graben, por ejemplo, si ustedes no se sienten bien con el audio que ya terminaron, le pueden dar clic a este botón que es como de rehacer. Y ustedes comienzan la grabación una vez más. Pueden pausarla si en algún momento necesitan respirar porque van muy rápido o algo así. O si quieren asegurarse de verdad que lo que están diciendo está correcto. Y cuando ustedes terminan, lo pueden escuchar. Antes de darle clic a Save and Share, ustedes pueden escuchar su audio para asegurarse que cumpla con sus propios requisitos. O también lo pueden escuchar pues como práctica. Eso es algo que siempre se aconseja cuando se está aprendiendo inglés que tratemos de escucharnos a nosotros mismos cómo pronunciamos las cosas. Así que vocaroo es una, una página muy sencilla de utilizar y que a la misma vez les va a ayudar bastante creo yo. Um, todo lo que subimos tiene que ser en inglés. Pues es aconsejado que sí, Claudia, se aconseja que todo lo que lo que estamos comentando, o que estamos dejando acá, sea en inglés. Sí, en algún momento. Si en algún momento tienen como alguna duda, ¿verdad? De algo, cómo se, se pronuncia, igual ustedes me pueden contactar. Yo no les prometo respuestas instantáneas porque a veces tampoco se puede, pero eh, siempre les contesto. Sí, aunque me tarde un rato, les voy a terminar contestando para ayudarles con las dudas que tengan. ¿Alguien creo que estaba queriendo comentar por ahí? No sé. Uh, eh, teacher. Sí. Uh, I I want to make I want I want to say something uh, sure. about the partner Jacqueline. Uh, she wrote uh, thanks, but uh, it took him an age. Oh yeah yeah yeah. Okay. Yeah, without an age. I sí, eso, want to help. Yeah, eso es algo que estaba anotando que también le iba lo iba a comentar porque ajá Pablo no oh, sé si es, cost okay. es costumbre. O, o sea, porque a veces puede ser, ¿verdad? Que se genera la costumbre, pero sí lo noté temprano que el caso de Pablo también estaba, estaba escribiéndolo de esa forma. El, el acortado de thanks, sí. Aquí lo voy a utilizar esta, esta sección, que simplemente sería así. Sí, thanks. thanks. Es algo que, ajá, estaba viendo que algunos es, eh, lo escriben sin la H. Uy. Without the H. Ajá, sin la, without yeah. the H. Solo, esto significa tanques, sí. Um, y si lo escriben así tank es un tanque nada más como los de guerra um, okay. así que ajá, la forma correcta debería ser así thanks sí thanks eso es para evitar escribir verdad el thank you completo ustedes pueden simplemente dejarlo así como thanks pero gracias eh, Sergio por resaltar okay. eso porque siempre es importante el colaborar verdad entre sí eh, o sea el, el tratar de ayudarnos unos a otros okay. Okay. muy bien You're welcome. So, Tonight we are going to talk about the verb be. Sí, un tema que todos hemos visto en algún momento, todos hemos conocido. Ah, oh, sorry, ya. Yeah. Eh, en el chat, um, pues una pregunta, dice Claudia Valencia, una consulta, todo lo que subimos tiene que ser en inglés, lo que mandemos, dice. Ya, yeah, eso ya lo, lo acabo de, de, de contestar hace un momento. Les dije que sí, que sería recomendado que, que sí, o sea, que todo el trabajo, ¿verdad? En plataforma deba ser en inglés y que cuando tengan dudas acerca de lo que, lo que estén trabajando, que me pueden con, um, consultar a mí, o sea, sin problema. Y o sea, que voy a hacer todo lo posible por ayudarles, ¿verdad? Eh, tan pronto como, como me sea um, posible, valga la redundancia. Y de esa forma que ustedes puedan continuar con su trabajo. O sea, pero sí sería recomendado que la información en plataforma sea en inglés, porque es lo que se está tratando de provocar, o sea, una práctica de los temas que se están cubriendo. Ok, so the verb be. Tenemos tres formas principales, and here we have them. Muy bien. Um, tenemos el tema que estábamos cubriendo la, la, en la segunda clase, que eran los pronombres, ¿verdad? recordamos que los pronombres se utilizan como un sustituto del nombre y para cada uno de estos existe una forma específica del bi no necesariamente para cada uno sino que se divide en tres diferentes secciones la primera que es el personal el mío el yo sí y tenemos que eso obviamente en inglés se representa por i que es la i que se pronuncia así espero que hayan practicado ya vamos a ver más tarde también que también practicamos eso bueno, tenemos I y para I es el único con el que se utilizará am. Sí, I am. Luego para he, she and it, que son los tres pronombres que se utilizan en tercera persona singular, eh, se utiliza el, la forma is. Estas todas son formas del verbo be. El verbo be es quizá el verbo más común en inglés. Y es el verbo que expresa tanto eh, estado como locación, podríamos decir. O sea, que es ser y estar. ¿sí? Um, luego tenemos los pronombres you, we, and they. Y estos tres, cada uno tiene sus variaciones. Estos son como los más enredosos, porque es donde a veces se llega a, a complicar. El caso de you. Tiene sus dos formas, que es algo que yo también ya les comentaba, la forma singular y la forma plural, verdad? Dependiendo del contexto, cuántas personas estén alrededor, vamos a saber si le estamos usando de forma singular, si solo estoy hablando con alguien de manera directa, you, o si estoy hablando con dos, tres, cuatro o cincuenta personas. En that case, it will be ustedes en español, you. We no cambia, ese se utilizará siempre como nosotros, we, sí. And then we have They, que ese se utilizan para ellos. Eh, todos los pronombres son importantes, así que es importante que los repasemos todos. I quizá vaya a ser el que más usemos. He and she van a ser los dos que más vamos a olvidar. It es quizá el que más comúnmente nos vamos a preguntar para qué existe. Y luego you, we, and they serán los tres que a veces uno se queda como ni me acuerdo para qué se usaban. Así que cada uno tiene sus peculiaridades, pero todos son importantes. Ejemplos utilizando estos pronombres ya con sus contracciones. Las contracciones, como les comentaba anteriormente, son un tema muy común en inglés. A cada rato ustedes se van a encontrar con este símbolo. Sí, aquí lo voy a poner aparte. Vamos a ver aquí al lado del contractions. Eh, que se conoce como la apóstrofe. Dependiendo de la fuente, claramente va a aparecer de una manera distinta. Por lo general, se representa solo como una línea. No es una tilde, es una línea nada más. Entonces, la apóstrofe se utiliza en inglés para señalar que en ese lugar hay ausencia, por lo general, ausencia de otras letras. ¿sí? O sea, ya que se trata de facilitar la pronunciación de algunas cosas y acelerar el funcionamiento del lenguaje, por eso se hace uso bastante del apóstrofe. Para los pronombres y el verbo be quizás sea el caso más común, porque luego tenemos que se utiliza con el verbo be, en, eh, por ejemplo, cuando se utiliza en, en el there como los indicadores que vamos a estar aprendiendo la, la, la semana que viene. Um, y en, en esos casos así, ¿verdad? Es bastante común. Luego, hay otra cosa que no se nos debe olvidar, que también el apóstrofe junto a un nombre significa propiedad. Sí, no necesariamente va a significar que se está utilizando como vi. Son cosas que pueden sonar complicadas, pero que es importante que las tomemos en cuenta. Si vemos un nombre, una apóstrofe y una S, eso significa que lo siguiente en la oración le pertenece a la persona de ese nombre. Digamos que yo digo Sergio's glasses. ¿sí? Sergio's glasses significa los lentes de Sergio. Ok, eh, y se escribiría, vamos a ponerlo aquí abajo. Así de sencillo. Sergio glasses, los, los, los lentes de Sergio. Um, puedo decir también... Ana's Pen. Sí, este es el lapicero de Ana. Ana's Pen. Entonces, siempre que ustedes vean este apóstrofe y la S al lado de un nombre, por lo general va a significar que esto, o sea, lo que está justo al lado, es propiedad de la persona, ¿verdad? Dueña también de este nombre. Muy bien, um, eso es en el caso específico de los posesivos. Ahora, cuando hablamos de las contracciones, tenemos que simplemente se usan para eliminar algunas letras y acelerar la pronunciación de estas palabras. En el caso del de verbo con I am, se va a quedar solamente am, um, Am, ¿sí? um, bien sencillo, am. Um, para you are, your, your. Aquí funciona como si fuese una ola porque más adelante también podemos aprender acerca de los, um, de los posesivos y eso o sea los, los pronombres posesivos y se pronuncian similar en muchos casos, pero hay una pequeña diferenciación. Por ejemplo para tuyo simplemente se dice your pero para tú estás o tú eres se dice your your". Sí, hay una pequeña diferenciación ahí, como un bachecito que nos impide decirlo sí súper rápido solo decir your, sino que your. Luego he is, he is, sí. She is es el de ella. She is, she is, ella es, ella está. En it's, it's, sí. Esto es o esto está. Ejemplos específicos. Esto ya lo vimos en algunos, en algunos ejercicios previos. I'm Jennifer Miller. Sí, I'm Jennifer Miller significa yo soy Jennifer Miller. Ustedes esto lo pueden reemplazar claramente con el nombre de cada uno de ustedes. I can say, for example, I'm um Serón. Um, yeah, I'm Serón. And so on. You can always replace this con la información específica, ¿verdad? Que les pertenezca a ustedes. Eh, siempre van a hacer uso del am cuando haya palabras al lado de esto, porque ya ahorita vamos a llegar a la parte de las preguntas y les voy a explicar el por qué. Then we have, you're in my class, you're in my class. Cuidado a no decir you're in my class, sino you're, you're in my class, you're in my class, no you're, porque you're in my class sería tú en mi, tuyo en mi clase, ¿sí? Pero si decimos you're in my class, tú estás en mi clase, you're. Then she's in our class. She's in our class. Ella está en nuestra clase. Then we have he's over there. He's over there. El está por allí. El está por allí. Then it's my math book. It's my math book. Este es mi libro de matemáticas. And then it's Miller. It's Miller. Es Miller. Sí, o sea, eso sería ya como la respuesta a algo, ¿verdad? A ver, um, quiero tres personas voluntarias para leerlas todas una vez. Quiero escuchar cómo lo estamos pronunciando. Ok, muy bien. Jamie, you go first. Then we have Manuel and uh, Jacqueline and Ana. Muy bien, vamos a tener cuatro entonces. Hi. Hi, Jamie. Hey. I'm Jennifer Miller. Uh -huh. You're in my class. Uh -huh. She's in our class. Uh -huh. He's over there. Uh -huh. It's my math book. Uh -huh. It's Miller. It's Miller. Muy bien. Este nada más math eh, math book. Sí, math math book. Como con Z, ajá, más, math. Math, book. math math book. math book. There you go, math. Okay. okay. Manuel, you're up. Okay. Good night, everybody. Good night, good night. teacher. Good night. Okay. Um, good night. I'm Jennifer Miller. Mm -hmm. You're in my class. She's mm -hmm. in our class. Mm -hmm. He's over there. It's my math book. Mm -hmm. It's Miller. It's Miller. Nice. Very good. Muy bien, saben que a mí esta, esta, esta oración específica, he's over there, me, se me hace un poco complicada por ratos. No sé por qué, porque hay, siento que hay mucha aire alrededor, over there. Pero bueno, Jacqueline, let's hear Jacqueline. Jacqueline es la que menos hemos escuchado. Ok, Jacqueline. Hi, is, Hi. I am Jennifer Miller. You are in my class. She's in our class. He's over there. It's my math book. It's Miller. It's Miller. Okay, great. Solamente al principio fue que lo dijimos I am, y solo sería am. Um. Sí, am. Um. 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 Okay. Um. Okay. Good. Um, Ana, you're up. Okay. I'm um, Jennifer Miller. You're my class. She is over there, no, pardon, in our class, mm -hmm. he is over there. It's my math book, it's Miller. Miller, nice, okay, very good. Uh, okay, Pablo. Hi. Hi, thanks. Example. I'm Jennifer Miller. You are in my class. She is our class, he over there. Is my Matt's book? It's Miller. Miller, muy bien. Um, este nada más hicimos casi lo mismo que la vez pasada con lo que acaba de pasar ahorita con Jacqueline. You are, sí. You are, you are. Mm -hmm. Porque así you are okay. es como la forma completa, verdad? You are. Pero el, el chiste chiste okay. esto es como hacer el sonido uno mismo, sí. Como si fuese uno solo. You are you're in my you're class. You are. Uh -huh. Good. Ok, Shayla. Okay, You're welcome yeah. and thank you for participating, Sheila. Hello. Um, example and am Jennifer Miller. Mm -hmm. You're in my class. Mm -hmm. She's in our class. He's over there. It is my math book. It is Miller. Okay. <laughs> Ahora nos pasó, Sheila, con it. Bye. Sí, ¿Ah? it's, it's, my math, book. It's, porque sí, ah, si okay. decimos it is, um, estamos cayendo en el mismo, ¿verdad? En la misma situación ah. de decirlo completo, y o sea, es más cómodo con algunos, como por ejemplo con it's y con it's. his estos dos siento yo, ¿verdad? Ya con tiempo utilizando el inglés, se me hace más cómodo decirlos completos, porque así la, las personas entienden bien a qué me refiero, ¿sí? Porque a veces, por los posesivos... Cuando digo it's, puede sonar como si yo estoy diciendo que algo le pertenece a esto, ¿verdad? Entonces puede uh -huh. ser que en ese caso sea mejor decir it is. Lo mismo para his. ¿sí? Yo puedo decir his, que es de él, y his. Es, es un, una pequeña diferencia en la lengua que se siente, porque en uno se pronuncia solamente como si fuese una i, his, o sea, j -I s, básicamente. En cambio, el uh -huh. otro. Es como si fuese dos y salado, ¿sí? His, his. Y una J un poco más fuerte para hablar de este. His, es parecido ¿sí? a de comer también. Ajá. En eso tiene mucho que ver lo del de mundo de la fonética. No sé si han escuchado acerca de mm -hmm. eso, que es verdad como el punto de articulación, de por dónde fluye el aire y dónde está la lengua, los dientes y todo eso en momento de, de producir un sonido. It's Entonces bien. eso tiene mucho que ver. Eh, en ocasiones, y por eso es que yo les digo, verdad, que es como la posición de la lengua, la fuerza que se hace a veces y todo eso tiene implicación ¿Qué en propones, cómo sale, verdad, eh, lo que estamos diciendo. Pero, ok, entonces, eh, muy bien, me gustó, todos lo hicieron bastante, bastante bien, solamente, verdad, prestar la atención a los puntos específicos que le marqué, quizá cada uno, pero en general, súper buen trabajo. Ahora, tenemos questions. Y este es un tema bien importante también, tomando en cuenta las, uh, el be verb, ¿sí? el verbo be. Y en las questions hay dos tipos: están las yes-no questions, que son las fáciles, las que puede contestar casi que cualquiera, y están las wh questions. Este tema lo vamos a cubrir mucho más a fondo, sobre todo cuando ya llegamos a preintermedio 1. Ustedes, o sea, les falta todavía, ¿verdad? Un poquito para llegar a, a cubrir mucho más a fondo este tema de las WH questions, pero por ahorita yo siempre trato de utilizarlas para que así no, o sea, no les sea un tema desconocido. Ok, just yes, no, simplemente busca una respuesta de sí o si no, o sea, si alguien hace, le gusta, quiere algo o no. En, en cambio, el WH, todas aquellas que vienen con WH, que pueden ser how, when, where, who, y eso cada una tiene también su significado, ¿verdad? ¿Cómo, dónde, um, cuándo, quién, ¿sí? ¿Who's, de quién? Y así, ¿verdad? ¿How much, cuánto y todo eso? Eh, todas esas preguntas buscan por una explicación, no necesariamente por un yes or not. Entonces, por eso las yes no van a ser mucho más fáciles ahorita. Tenemos el ejemplo. Are you a Steven Carson? Are you? Sorry. Are you a Steven Carson? Alguno de ustedes, is any of you guys a Steven, a Steven Carson? Let me ask. Uh, Juliana, are you a Steven Carson? Are you a Steven Carson? No, uh, I, I want the answer. Quiero la respuesta, uh, are you a Steven Carson? Yes, I am. You no, are I'm not. Ah, uh, there you go. No, I'm not because you are Juliana Gomez, right? Uh-huh. Okay. Uh yeah, okay. Vamos a ver. Um, Elías, Elías Solórzano, are you a Steven Carson? Yes, I am. No, I am not. I am Elia Solorzano. There you go. See, ¿Sí? esa sería la primera. No, I'm not. I'm Elia Solorzano. Eso estuvo perfecto. See, ¿Sí? no, I'm not. I'm Elia Solorzano. Um, let's see. Glenda Ramos, are you Steven Carson? No, I'm not. I'm Glenda. Great. That's great. Nice to meet you, Glenda. <laughs> Just kidding. Okay. Uh, <laughs> let's see. Nixon Pastora, are you Steven Carson? No, I'm not. Ahí, okay. Nixon Pastora. Ok, nice. Muy bien. Ese es un trabajo extra que me gusta que están haciendo, perdón, ustedes ahorita, el agregar su nombre, aunque por lo general en las Yes, No questions, lo único que vamos a decir es eso, ¿verdad? No, I'm not. Pero eso me encanta que ustedes, o sea, no se están quedando con la parte solo de eh, ya di la respuesta, hasta ahí llego. Uh, let's see. So... Okay, Miriam Erazo. Are you Miriam Erazo? No, I'm not. Oh yes, I am. Ah, uh, there you go, <laughs> see? Uh, yes, está, I Estaba dormida. Está apenas en las ocho y media. Okay, uh, let's see. Um, Jamie Merlos. Are you Merlos? Yes, I am. There you go. Yes, you are Merlos, indeed. Um, Jacqueline Mendez, are you Morgan Freeman? No, I'm not. Okay, who are you then? Who are you Jacqueline Mendez. There you go, you're Jacqueline Mendez. Um, Alba Aguilar, are you Cristiano Ronaldo? No, I'm not, I'm Alba Aguilar. Okay, perfect, super bien. Entonces, cuando alguien les hace a ustedes una pregunta con um, "Are you" or Okay, let's see. Esta va a ser un poquito diferente. En eh, this case, we're going to be asking Janira Chacón Okay, Janira, esta es distinta, ¿sí? Um, is it raining right now? Is it Raining, raining right now? No. Oh, okay. No, 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 it isn't. ¿Sí? Okay, no, it isn't. Así sería la forma de contestar. Um, eso es, es una pregunta muy común. Esa va a ser una, una de, las, de las formas más comunes o de las preguntas con las que más se van a encontrar, porque es acerca del clima. Sí, vamos a, a reemplazar esto aquí ¿vale? para que tengamos el ejemplo, porque esto es bastante fácil. Una cosa que se debe considerar cuando alguien hace una pregunta utilizando el pronombre you Ustedes tengan cuidado de no contestar con Yes, you are o algo así, porque les están preguntando a ustedes. Así que van a contestar como hicieron ahorita. Yes, I am, no, I'm not. Sí. Entonces, vamos a ver. Ya voy, eh, Pablo, en un momento. Ok. Thank you. Um... Nice. Okay, there we have it. Uh, sí, dígame, Pablo. No, no, sorry. Oh, okay. Muy bien. Esto será algo quizá de lo más común, como les decía. Alguien que quiera saber acerca del clima o también acerca de la hora. Les comentaba la vez pasada acerca del sujeto tácito, una función del español que nos permite, verdad, omitir la utilización de un sujeto y solamente decir así simplemente. Está lloviendo, en lugar de, de mencionar qué es lo que puede estar lloviendo. En inglés no se menciona específicamente qué es lo que está lloviendo, pero sí se utiliza el it, que sería la representación del sujeto, porque no se puede escribir una oración en inglés completa a menos que tenga un sujeto. Hágase constar que dije una oración, no una frase, porque la frase sería una cosa muy distinta. Ok, um, so, is it cloudy right now? Let's see if. Uh, mama, mama, Ana, do you know, Ana? If it is cloudy, is it cloudy right now? Al menos donde ustedes viven, is it cloudy right now? No, it's not. No, it's not. Ok, ah, esa es otra opción. Perdón, aquí voy a colocarla. Me gustó eso. Um, porque esa es otra de las formas en las que se puede utilizar. Muy bien, ustedes pueden decir no, it isn't, o no, it's not. Cuando estamos hablando del negativo, ¿verdad? Con el it. Roberto Villalobos. Is it um, windy right now where you live? Is it windy? Yes, it is. Yes, it is. ¿Está haciendo viento? Yes. Okay. So, yes, it is. Nice. Um, Sergio Merino. Is it snowing right now? Is it snowing right now? Oh, you're on mute. You're on mute? Okay, okay, okay. There you go. No, 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 it's not. No, it's no, not, it's not okay. Yet. It's basically impossible for it to snow in El Salvador. So no, it's not snowing. Muy bien, snowing, sí, por si se lo preguntan, es eh, nevando. Is it snowing? Así it's lo snowing. vamos a escribir. Is it snowing right now? And here it's basically impossible. Entonces, ahora, esta otra, que era una palabra que surgió más o menos anoche. Um, a ver, a ver, a ver. Juan Norellana, is it hot right now? Is it hot right now? No, it's not. No, it's not. No, no. Ok, no, it's not. Muy bien, qué bueno por ti, porque aquí en San Miguel, yes, it is. Sí, está súper caliente. Pero bueno, muy bien. Ahora, cuando tenemos el ejemplo de las WH questions, como les mencionaba, eh, vamos a expresar una idea distinta de lo que se nos está preguntando. Por lo general, sobre todo con aquellas que tienen que ver con why, que es el por qué, y con how, que es cómo. Sí, cuando alguien les pregunta por what, por which, ahí puede ser más posible que utilicemos verdad eh, parte de la, de la pregunta para la respuesta, pero cuando es un how o un why, casi siempre va a ser una estructura completamente diferente. Tenemos el ejemplo más común, how are you? ¿Sí? ¿How are you? Se puede contestar de un montón de formas. Algo que les dije yo que no quiero que utilicemos es el I'm fine, que es el ejemplo que está de hecho en la plataforma. Sí, ahí simplemente dice I'm fine, pero yo coloqué I'm great or I'm so so, que es otra de las formas en las que podemos decir, eh, ahí más o menos, ¿sí? I'm so so. I'm doing okay, puede ser otra de las opciones. Ahora, quiero escuchar... Eh, Tres personas que tengan formas diferentes de contestar al How are you, que fue lo primero que les pedí que hicieran, que encontraran una forma distinta de decir How are you. Entonces, tres de ustedes. Manuel, tell me, How are you? Very good, teacher. Very good, there you go, that's one. Ceci, what's your option? How are you? I am good. I am good, okay, that was kind of easy and cool. Nice. Um, Pablo, how are you? I'm very good. I'm very good. Okay, that's great. So you have different options, diferentes opciones. Siempre van a haber más, quizás. O sea, siempre y cuando, verdad, investiguemos un poquito de cómo podemos contestar ese tipo de cosas, así como también um, hay diferentes formas de preguntar. How are you? No solo podemos decir How are you. Ustedes pueden decir Hey, what's popping? Hey, what's up? Hey, how you doing? Y un montón de formas que pueden existir para hacer como el mismo tipo de pregunta. Eh, eso, claro, va a tener que ver a veces también con inglés quebrado, o sea que es una forma del inglés utilizado mayormente como en, en barrios, ajá, ¿verdad? Eh, como eh, siendo directos barrios de, de personas afroamericanas. ¿sí? El inglés quebrado mayormente es ahí donde se utiliza y es donde se van a ver mucho más también la utilización de las apóstrofes, que es otra cosa que sucede bastante. Ahora ha llegado el momento en el que también tenemos que construir nuestras oraciones a structure for simple sentences, o sea oraciones simples. Quiero ver um, Sergio. Would you provide me with an example of a sentence usando is, no utilizando ninguno de los otros, sino is, como um, una oración para I o oh. I don't understand you. You ask... It. Oh, we want to build a sentence, ¿sí? Tenemos que construir una oración. And we have here, the subject will be the first part of the sentence. El subject, o sea, el sujeto, es la primera parte. Ese ya está para todas. Luego tenemos que utilizar la parte del verb be que corresponde a ese pronombre específico. ¿Cuál es el que corresponde a I? Am. Um. Ok, am. Um. ¿Y cuál sería un complemento para esto? Usted elija cómo, cómo quiere completar la oración. Uh, I am a good player of basketball. Ok. A good basketball player. Ecco. Nice. Okay. I'm a good basketball player. Um, esto, sí, el, el, por lo que lo, le damos este orden, es para evitar el, el sobreuso del off. De estar utilizando off a cada rato. Ajá. Porque pues, lo que usted dijo está bien. Eh, de igual forma, usted puede sí. decir, I'm a good um, player of basketball. Oh, basketball. Ajá, las personas lo van a entender. Pero sería mejor si se queda, ¿verdad? I'm a good basketball player. Porque okay. ajá, a mí me pasaba también antes que yo utilizaba mucho el off a cada rato. Bueno, okay, um, okay. Yanira, Thank you yeah, you're no problem at all. Danita, I think you want to add one, yes? You? Mm -hmm. You, if you want. You are a special girl? Yes. girl. Yeah. Nice. You are a special girl. Yes. Girl. Yes. You are a special girl. See, tú eres una chica especial. That's cool. I'm not a girl, though. <laughs> okay, uh, somebody who wants to provide a, a, a sentence for he. First, remember we have to consider the verb B form for he. ¿Cuál sería una, una oración apropiada para he? Cualquiera, no se vayan a atragantar. He is a good teacher. Okay, he is a good teacher. There we go. He's a good teacher. I don't know who that will be, but that's someone out there. Nice. So he's a good teacher. What about she? Um, I will provide my option for she. She is wearing glasses. She's wearing glasses. ¿Qué significa esta oración, Elvis? She's wearing glasses. Hello, ella estaba usando lentes. Ella está usando lentes, muy bien, ella está usando lentes. Esta es una palabra, wear. Luciendo. Luciendo también, oh. uh -huh. sí, luciendo. Esta palabra, partiendo, wear, well, well, eh, es la palabra correcta cuando vamos a decir en inglés, ¿verdad? Que alguien está usando, como es lo que acostumbramos decir a veces en español. O sea, que yo digo, yo uso camisa azul, yo uso lentes para trabajar y así. O sea, es bastante común que lo digamos de esa forma. También, como Sergio acaba de agregar, se puede decir luciendo. Si ella está luciendo un vestido rosa, eh, it will be she is wearing a pink uh, dress. Y también vistiendo. Entonces, omitamos el utilizar using, por ejemplo. Sí. She's using glasses. Esto no sería correcto, sino que tenemos que dejarlo wearing. Siempre que alguien eh, está usando, portando algún artefacto o algún artículo de ropa, será wearing la palabra correcta. Hace tiempo oh, recuerdo sí. que yo tenía una muy buena amiga oh. con quien discutíamos acerca de esto, que ella me decía, pero y Segovia, ¿y si es, y si es un, un, un reloj? Y yo, it's still wearing. Sí, o sea, porque lo estás usando, lo tenés sobre tu cuerpo. So, it's still wearing. Sí. A veces incluso se puede utilizar la palabra wear para, digamos, algún artículo que ustedes tengan en su carro. Eso ya sería algo extremo, pero ya que el carro es una, un artículo muy personal, ¿verdad? Y algo que ponga sobre él puede ser utilizado o expresado usando la palabra wear. Use se utilizará más que todo... Para artículos externos como el teléfono, una calculadora, una computadora, cualquier cosa así, mecánica externa, será use. Sí, o sea, ustedes pueden decir, um, she's using the coffee maker, that's okay, ella está utilizando, ¿verdad? La cafetera, she's using her cell phone, sí, pero no se va, no es tan común que se diga eso para el teléfono, sobre todo, por lo general en el teléfono se, se dice mm. on, she's on her phone. O sea que es que lo están utilizando, pero se dice verdad como si estuvieran sobre el teléfono en ese momento. Sí son her phone, pero es como para, para poder expresar que pues no molesten a esa persona ya que está con su teléfono. Ok. Uh, yes uh, tell me Pablo. Uh, sorry es es parecido al problema que le pregunté de eh, newspaper. Oh ya. La yeah. palabra va unida. Mhm. Uh -huh. va unida. Mhm. Uh -huh. Sí, o sea, se a, poner, a veces, a, a veces tenemos, tenemos palabras compuestas, casi todos los deportes, por ejemplo, en inglés son palabra, com, palabras compuestas. Si vemos acá, miren, nomás lo, lo separo, basket, basket the right. ball, ajá. ball, alguien puede querer escribirlo separado, ya que basket pues es la canasta y ball es la pelota, ¿verdad? La pelota, Pero son palabras compuestas que deben estar siempre, siempre juntas. Como, ajá, ese es un ejemplo de lo que le estaba pasando a Pablo hace rato. Él me comentó que estaba teniendo problemas eh, con newspaper. Sí, el, el caso de los newspapers, si lo escribimos de esta forma, newspaper, no va a ser el nombre que estamos buscando. Porque newspaper, así, significa diario. En cambio, de esta forma, sería noticias papel. Sí, mm. noticias papel. Así que, periódico. Eh, ajá, periódico diario es así, newspaper. Sí, de esta forma, eh, es una palabra compuesta, lo que significará que deben estar ¿verdad? juntas sin ninguna clase de espacio entre ellas. Y como les digo, la mayoría de los deportes van a tener esa misma función. Um, cuando ustedes hablan de fútbol, sí, foot es pie, pie. y ball es Bol. Pues, balón bola. o pelota, bola. Ajá. Entonces, fútbol, así de esta forma, no funciona como identificador o para poder referirnos al deporte, pero ya estando juntos, ahí sí es el deporte, ¿verdad? Um, no yeah. sé, Sergio, creo que quería agregar algo hace un momento también. Antes no, 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 sir. No, no, nothing, no. Ok, gracias. Okay. Nice. Ok, uh, one sentence for it, and that's basically all we have. Uh, Sheila, ¿would you mind providing a sentence with it or using it? Um, <laughs> It is, um, It is cookie, cooking. Muy bien, esa sería una respuesta para, por ejemplo, si yo pregunto, um, What is the is... Oven. Doing, por ejemplo, no necesariamente, pero, ajá, uh -huh. um, sí, si sí les pregunto algo así, pero así por sí sola, it is cooking requeriría más contexto para poder tener una forma para poder hacer una oración que se mantenga cocinando. por sí sola, ajá, porque significa uh -huh. está cocinando, cocinando. Um, tal vez, tal vez, verdad, solo mi opinión, podríamos utilizar oh. algo así como it is getting hot. Sí, it is getting hot, se está poniendo um, caliente. caliente, o sea, se está calentando, sigue hablando mm. más que todo acerca del ambiente, claro, porque eso es el problema con lo, del, con lo del it, que por lo general se va a utilizar para esas cosas que no tienen forma, para las cosas abstractas, como es el caso de, del ambiente, del clima, pues siempre vamos a utilizar, ¿verdad? Este it. So it is getting hot podría ser quizá una oración más... Um, Completa y que se puede mantener por sí sola, que no necesita de mayor contexto para poder entender, ¿verdad? A qué nos referimos. No sé quién, alguien creo que. Al... Oh, Ana. Podría hacer una, una pregunta. It's my pet. It's my una pet. Respuesta, perdón. ¿Sí? Yeah, sure. Sí, también. It is my pet. Pero una vez más tendría que esta vendría casi como aunada a una pregunta, sí, como por ejemplo, si yo le pregunto um, what's that dog? Sí, o sea, ¿qué, ¿qué onda con con ese perro, verdad? O whose is that dog? Ahí tú puedes decir it's my pet and that means es es mi mascota, sí. Pero por eso les digo, este tipo de de oraciones así por lo general necesitan mayor contexto, mayor explicación para que podamos entender, ¿verdad?, a qué se refieren. Pero cuando hablamos de cosas del ambiente, casi siempre va a ser fácil entenderlas eh, como a primera vista. Si ustedes dicen, it is raining, a pesar que suena como una oración sencilla, pero tiene sentido, o sea, significa que está lloviendo. Ustedes están expre expresando eso. Alba. Una pregunta en relación a... Por ejemplo, lo que hablaba de la mascota, pero en ese caso podría ocuparse sin necesidad de estar aunada a una pregunta. It is uh, a, a cute puppy. It is a cute puppy. Yeah, it is a cute puppy. Ahí sí, it is a cute puppy. Uh, ustedes ven un perrito, siempre, ¿verdad? Casi todas las, las oraciones van a requerir contexto, pero esa sí puede ser una que no necesariamente debe estar a una, a una pregunta. Ustedes ven un perrito por la calle y comentan nada más. Oh, it is a cute puppy. Sí, o sea, y no necesariamente alguien les tiene que haber preguntado qué opinan ustedes del puppy o de quién es el puppy, por qué está ahí el puppy o qué está pasando con el puppy. Sino que solamente es un comentario. Oh, it's a cute puppy. ¿Sí? Y eso sí. Estas por lo general van a ser de esta forma. Mira. It's. ¿Sí? Esas casi siempre mm. van a ser de la forma recortada. Porque suena más natural. Cuando lo decimos así. Ahorita que llegamos a esto. Me acordé que había una cosa acá anteriormente. Que les tenía que explicar. Si se fijan en las yes no questions. Y eso es algo que también espero que prestemos um, atención acá. En las yes no questions tenemos que es fácil contestarlas, ¿verdad? O sea, solo necesitamos un poquito de información para decir que sí o que no. Pero, cuando decimos que sí, no importa si es con el it, oh, perdón, si es con el is, con el are o con el am, pero si decimos que sí, lo vamos a decir en forma completa, o sea, forma no contractada. Porque no hay, por lo general, no hay mayor información acá. Ahora, si yo digo yes, It's hot. Ooh. It's hot. Yes, it's hot. Ahí sí se puede. Pero si yo solo voy a contestar, sí está. Yes, it is. O sea, sí está, si me preguntan. Is it hot right now? Y yo digo yes. Um, si quiero decir que sí, perdón. Tengo que decir yes, it is. No puedo decir yes, it's. Sí. O sea, si lo voy a dejar hasta ahí, no puedo decirlo de esa manera. Yes, it's. Porque eso vendría siendo una idea incompleta y además que suena como si fuese um, más ruda la respuesta. Y o sea, no se van a encontrar ustedes con ese tipo de, de respuestas así yeah. en inglés. Solamente si vamos a agregar más información. Yes, it's Let's hot. See. I see. O oh, yes, it's hotter than Outside. last year. Or Outside yeah, last, last night. Yeah, the last night. Yes, it's hotter than last night, está más caliente que anoche. O sea, en ese caso, completamente ustedes pueden hacer uso de los contractados, pero eh, cuando solamente lo vamos a dejar hasta acá, si está, tenemos que decirlo completo. Yes, it is. O si sea, alguien les pregunta, ¿Are you tired? Si estás cansado y ustedes solo quieren decirle que sí, solo dicen, Yes, I am. No van a decir, Yes, am, a pesar que estén cansados. Sí, yes, I Eso. am. Ahora. Eh, con, los, con los negativos se puede hacer uso de los contractados, ya que los negativos van a ocupar dos palabras, ¿verdad? O, bueno, sí. tres palabras más bien, tres palabras. Será el it, el is en el caso de esta pregunta y el not. ¿sí? Entonces ahí sí se puede utilizar en cualquiera de los dos casos. Se puede sí. decir, yes, it is, no, it isn't, sorry, no, it isn't, o no, it's not. Porque siempre va a haber ahí otras palabras alrededor. Um, eso es, pues, por lo que les comento, para que sea una idea completa, para que se explique completamente la respuesta en sí mismo. Entonces, tener mucho cuidado con eso, que tratemos, ¿verdad?, de no omitir, um, como, o solo por decirlo rápido, solo decir yes, it's. Sí, debemos saber qué será yes, it is o no. It is not en el caso de los negativos o, ajá, dependiendo, verdad, del caso específico, utilizar siempre la forma completa. Bueno, sin querer, que rápido se fue la noche, no pudimos cubrir el tema de, um, de los números, pero la próxima semana sí vamos a, a trabajar un poco más también con los de, con lo del deletreo que era algo que teníamos pendiente sobre todo las primeras tres letras verdad del, del, um, de las vocales tenemos que repasarlas bastante para que se nos graben bien bueno ¿Sí hasta sí? ahora sí dígame la um, presentación can be shared with the group of WhatsApp uh, sure thing Yeah, sí, se las puedo enviar, solo que por lo general no lo hago porque casi siempre es la misma que simplemente le voy agregando más info así que a veces por Hello. eso no, la, no las comparto, pero igual, sí este, creo que esta vez las tengo más ordenadas así que sí, mm -hmm. se las podría, podría compartir Thank you you're, you're, you're welcome, no problem at all Ok, so no yeah it's 9.02, so we have to break the room right now Thank you guys very much for the first week See you next Monday, hopefully you're doing great as well Have a great weekend mm -hmm. and you see ya. Nice tonight. to meet you tonight. Bye, bye, Good bye, -bye night. guys. Bye, bye. 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 bye.